chicos, este es un video unboxing de un teclado multimedia que tuve que comprar a fuerzas. Es un teclado económico y bueno, sinceramente esto solo es una excusa para informarles de algo. Es que no he estado subiendo videos tan seguido porque mi computadora ya en serio está fallando mucho. Shady, si estás viendo esto y estás molesto porque no he grabado contigo, es por eso, porque mi computador está fallando mucho desde que se mojó hace como 3 días. Llovió y dejé la ventana abierta, y yo siempre tengo mi computadora abierta, como vemos ahí, siempre la tengo abierta, y entró agua y se mojó el teclado, el mouse no se hizo nada, la computadora parecía que tampoco, pero ha estado empeorando en su rendimiento y todo eso. Ha estado cayendo mucho y el teclado pues se me dañó, así que tuve que comprar este económico. Y bueno, solo quise hacer un pequeño unboxing y decirles eso. El unboxing no es tan bueno porque solo es un teclado económico provisional, ya que voy a comprarme otra computadora no sé cuándo, tengo que ahorrar mucho y por eso no voy a subir videos tan seguido. Este teclado es provisional, ya cuando consiga otra computadora voy a conseguir otro teclado. Este teclado ya lo abrí, ya lo probé. Voy a reemplazarlo en un futuro cuando tenga mi otra computadora, porque cuando estoy jugando y la aplasto, o sea, tengo que aplastarle duro para que marque la tecla. Bueno, como vemos, es teclado USB. No se ve muy bien por la calidad de la imagen, no sé, de la cámara. Conexión USB, equipo de escritorio, email, controles de reproducción, explorador y control de volumen. Por el reverso hay cosas que leo yo cuando estoy aburrido, estoy esperando que cargue algo y me pongo a leer esto, ¿ok? Hay una imagen. Bueno, vamos a tengo un cochinero ahí. Bueno, vamos a abrir esto, que ya lo había abierto yo. Ay, puedo. Vamos aquí. Aquí y... ahí está. No, es acá. Es que estoy viendo a través de la cámara. Ok, esto lo abrimos. Y aquí está el teclado y el manual que también leo yo cuando estoy aburrido. Cuando me aburro me lo leo, pero ahorita no. El teclado está en un hule que venía. Los cables estos ya venían amarrados, pero los amarré otra vez, más o menos, para hacer este pequeño unboxing. Ok. Así que le quito este plástico que me puede servir de algo en algún futuro, siempre hay que reciclar. Y aquí tenemos el teclado. Cuando estoy jugando tengo que aplastarle fuerte la tecla para que la marque, ¿ok? Como vemos, aquí está el teclado, está muy bonito, pero no me sirve muy bien. No me sirve para lo que yo quiero en un futuro, así que lo voy a reemplazar. Bueno, ya lo dije muchas veces. Por aquí está el teclado antiguo. Es un teclado bastante viejo que me regalaron. Es un teclado, no sé qué marca sea, pero no, ya no sirve. Bueno, sí prende y todo, pero algunas teclas que ya no las marca por el agua. Ok, así que a la mierda. Ok, eso ha sido todo. Solo quería enseñarles este teclado chafón y decirles eso, que si no he estado subiendo videos es por mi computadora, porque estaba fallando bastante. De hecho, ahorita el adaptador de eso del internet como que está fallando. No sé si sea el puerto USB que no lo marca bien. Bueno, espero que os haya gustado este video. Ya saben, si no he subido videos es por eso, ya lo repito, es por eso. Aunque no creo que nadie vea mis videos, no, bueno, creo que nadie ve mis videos, pero bueno. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, tío. Me cago en todo. Bueno, soy LeFoHacker. Me despido. Adiós.